sí, en el discurso, México está a la vanguardia de leyes e instituciones que garantizan los derechos humanos. La Ciudad de México es, a decir de algunos, y me incluyo en ello, una isla de libertad. Libertad que se ejerce hasta que te topas con el criterio personal, homofóbico, misógino, clasista o racista, a veces todos juntos, del burócrata que deberá de llevar tu trámite. O con el sindicato al que perteneces, que en lugar de protegerte, no solo no le preocupa que en sus estatutos se discrimine. Tu caso te parece cosa sin importancia. Al fin, es de usos y costumbres. O con los ministros y jueces que anteponen sus creencias y estados de ánimo por encima de la ley. A las televisoras que en beneficio del rating, según los criterios de los anunciantes, privilegian la cosificación de las mujeres como artículo de deseo y consumo. Pero claro, se rasgan las vestiduras ante el acoso, marginación y violencia hacia las mujeres. Abusan del morbo que causan las imágenes más clichéticas y demandantes de los homosexuales, de los pobres, de las amas de casa, de los poderosos, de las prostitutas, bueno, hasta de las mujeres abnegadas y creyentes. Y no solo nos insertan esas imágenes denigrantes, sino que estos medios de comunicación fortalecen la discriminación al promocionar imágenes de éxito alrededor de bienes de consumo inalcanzables, de tallas imposibles de obtener y prometiendo belleza y salud eterna sin esfuerzo con medicamentos milagros. O la prensa que promueve la prostitución y la trata de blancas. Las autoridades y cámaras industriales que hacen oídos sordos ante el trabajo infantil. Y todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto que consumimos productos piratas como un acto de venganza a la industria porque consumen droga en un acto de libertad sin ver los unos y los otros que tanto el comercio pirata y las drogas pertenecen al crimen organizado. No olvidemos a las trabajadoras domésticas que no tienen esperanza alguna por lo complicado del proceso de legitimar sus derechos. Y hablamos de los negros, el japonesito, el chinito, los racistas que somos con los que son de fuera, el pinche gringo, en fin, todo esto fortalece la violencia y la discriminación. En ese crisol de libertades, inconsciencias, impunidad y contradicciones, vivimos, sin embargo, las leyes y las instituciones avalan los derechos humanos y se ven fortalecidas día a día de la acción. En ese crisol de libertades, inconsciencias, impunidad y contradicciones vivimos. Sin embargo, las leyes y las instituciones que avalan los derechos humanos se ven fortalecidas día a día en la acción de la sociedad civil en conjunto con algunas autoridades, políticos, legisladores, académicos, jueces y magistrados, permiten que en México sigamos teniendo esperanza y podamos seguir trabajando. Yo soy homosexual, estoy casado, tengo una hija que adopté con mi esposo Felipe Nájera. Estamos cerca de los medios de comunicación, trabajamos todos los días para ser conscientemente mejores. Aún así, somos discriminados, a veces muy sutilmente, otras de manera directa, por los mismos homosexuales, dicen que nos estamos heterosexualizando. Y luchamos día a día por heredarle un espacio más libre a Alejandra, nuestra hija. Sin embargo, nosotros también discriminamos, así, de manera inconsciente. Jodemos al más joto que nosotros, al más torpe, o al que usa lentes, o al que está gordo, o al que está buenísimo, a la abuela, al moreno, al chaparro, a la puta. Y así, todo lo que consideramos diferente o inferior. Las desigualdades nos llevan a la discriminación y la discriminación a la desigualdad. Y no podemos olvidar el trabajo constante de las iglesias en México de llevar a cabo con odio la discriminación. Tenemos que tener un México laico. Hoy nos reúne el festejo del 10º aniversario de la promulgación de la Ley Federal para prevenir e eliminar la discriminación. Ley que le da sustento al Consejo Nacional para prevenir e eliminar la discriminación, que en nuestro caso muy particular permitió con su intervención que mi esposo Felipe Nájera solicitara y lograra, después de 3 años de lucha, la homologación de derechos en la Asociación Nacional de Actores.
La mesa de análisis de hoy nos ocupa es un ejemplo de trabajo para lograr la democratización de la vida nacional. Bienvenidas y bienvenidos. Quiero presentar a ustedes a Ricardo Burzum Mujica. Desde diciembre de 2009 es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de su Junta de Gobierno y de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado de Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago. Fue director general adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Durante más de 28 años ha participado con organizaciones de la sociedad civil en diversas acciones públicas a favor de los derechos de grupos de población en situación de exclusión y discriminación. Ricardo, bienvenido. Buen día a todas y a todos. Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por este espacio y muchas gracias también por la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en esta legislatura, que es indispensable para mejorar el marco de derechos y además para con ello mejorar las políticas públicas. Muy buen día, Javier Hernández, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, institución que desde el 2001 ha ayudado a acelerar procesos vía la cooperación técnica de esta oficina en México y que ha colaborado también mucho a nivel mundial por el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y muchas gracias, Jaime Morales, y a ti y a Felipe por estar aquí tú presente y por la lucha que han llevado. Creo que lo que ha pasado últimamente con la Asociación Nacional de Actores va a ayudar en otros espacios sindicales y en otros gremios de profesionales, se sepa que también que no son espacios libres del derecho a la no discriminación, que esta obligación le toca a todas las dependencias públicas, pero también a las instancias privadas, a los organismos asociativos. Y quiero dar también las gracias y la bienvenida a Jesús Toledano. Jesús es hoy día encargado de la Política Nacional para Personas con Discapacidad, pero durante los primeros 6 años de vida de CONAPRED fue miembro de la Asamblea Consultiva, trabajó codo a codo con Gilberto de Coma y Alba en la construcción de esta institución, igual que Rosa María Álvarez de Lara, que está aquí presente, que también fue asambleísta durante 6 años en el Consejo. Y quiero agradecer a Ombudsman del Estado de Hidalgo. Raúl, muchas gracias por estar aquí, por acompañar el proceso y además por ser un organismo público de derechos humanos que está permanentemente tratando de que el derecho a no discriminación no sea visto como un derecho menor, entre otros muchos derechos que le toca salvaguardar a los organismos públicos de derechos humanos. Hace justo 10 años, hoy día, 11 de junio del 2003, se publicó la primera ley antidiscriminatoria de México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Dicha norma, que regulaba lo que era el entonces el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, que había sido reformado en 2001, ahora párrafo quinto, fue la primera legislación explícita que hubo en nuestro país contra la discriminación y para obligar al poder público a construir espacios de igualdad. Dicha ley fue propuesta del trabajo de la Comisión de Estudios contra la Discriminación, comisión que, como sabemos, fue creada en el año 2001 a la par de la Comisión para la Reforma del Estado y contó con un amplio grupo de especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por Gilberto Rincón Gallardo. Recordar esta ley y lo que ha significado como logro de la democracia es imposible sin recordarle a él como persona, como luchador social, como político, como funcionario público. A Gilberto Rincón Gallardo, México no solo le debe haber dado vida legal e institucional a este tema y haber fundado y presidido el CONAPRED,
sino el impulso a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas, y más amplia, me parece, más profundamente y además de manera mucho más larga en el tiempo, nuestro país le debe permanente reconocimiento y agradecimiento a su inteligencia política, a su congruencia ética y a su compromiso y convicción personal en su lucha de vida por la democracia y por la posibilidad de tener todos y todas derecho a ella. Queremos no solo reconocer, rememorar, sino también agradecer su vida y agradecer aquí la presencia de doña Silvia Pavón, viuda de don Gilberto Rincón Gallardo, que acompañó no solo el proceso por la democratización, sino también el proceso de la fundación del CONAPRED. Muchas gracias, doña Silvia. En 2013, el Congreso de la Unión se propuso en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación un objetivo descomunal: eliminar los obstáculos y exclusiones que desaventajan injustamente a las personas en el ejercicio de derechos y libertades, es decir, resignificar el horizonte y el contenido de la democracia. Es un reto descomunal terminar con aquello que obstaculiza o impide la igualdad en dignidad y en derechos, pues requiere renovar la sustancia de la cultura política, reformular el marco normativo, las formas de organización social y económica y todo lo relacionado con lo público. Requiere, como es necesario en cada momento y contexto histórico, resignificar el sentido mismo de la igualdad. Cecilia Loría Sabiñón, demócrata y mexicana ejemplar, de la que mucho aprendimos y que mucha falta le hace a este país, decía que ante nuevos tiempos hay conceptos que requieren nuevos significados, cuya construcción debe cuestionar nuestra forma de acción pública, debe cuestionar la identidad y debe cuestionar también la cultura política. La igualdad que México requiere ahora no es la misma que imaginó don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, al decretar la abolición de la esclavitud, ni es la misma que definió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en ambos documentos y en ambos momentos, y en el hoy que vive México, se ha compartido la necesidad de terminar con la desigualdad institucionalizada, con la violación permanente a los derechos humanos y con el menosprecio entre las personas y los grupos sociales. Es decir, con todo aquello que hace imposible el ideal de la declaración de vivir liberados del temor y de la miseria y de vivir armónicamente en una sociedad que tenga espacio para todos y para todas. Igualdad no es pensar, tener, hacer, creer, preferir, amar, elegir o aspirar a lo mismo. Aunque durante muchos años nuestro país construyó y se construyó desde el proceso de conformación del Estado-Nación, como un imaginario que suponía la homogeneidad nacional. El reto es, desde el reconocimiento de la gran diversidad que define a México hoy, lograr que la democracia nos sirva para crear y para consolidar condiciones para tener igualdad en el ejercicio de todos los derechos, de todas las libertades y tener igualdad en el acceso a todos los bienes públicos, a los bienes públicos de todo tipo, que son bienes normativos, que son bienes de servicio, que son bienes de espacio, de reconocimiento, que son bienes presupuestales. Para todo ello, requerimos crear nuevos contenidos y nuevos símbolos para nuestra democracia. Necesitamos cuidarla, arroparla y resignificarla como el sistema que garantiza nuestro derecho a tener y a ejercer derechos. Resignificarla a partir del reconocimiento de que la desigualdad socioeconómica y la desigualdad de trato tienen una simbiótica y perversa relación. Dan cuenta de ello datos estadísticos, indicadores, índices de desarrollo, legislaciones, sentencias judiciales, abusos, inaccesibilidad, omisiones y violencia. Dan cuenta de ello mucho dolor acumulado y cotidiano, y dan cuenta de ello la vida de grandes grupos de población que son excluidos de facto de bienes que deberían de ser públicos. La agenda antidiscriminatoria
exige una clara y fuerte política de Estado para la construcción de la igualdad de trato y de oportunidades en México. No es una agenda de asistencia social, no es una agenda de filantropía, es una agenda de derechos, pues allana el terreno para el ejercicio de estos y de todas las libertades reconocidas. Por ello, el Gobierno de la República reconoce que para construir una sociedad de derechos basada en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, la vigencia del derecho a la no discriminación y la exigencia de igual dignidad y derechos para todas las personas son poderosas herramientas para la cohesión social y la prevención de conflictos. Son palancas para el desarrollo que deben acompañar a la política social y a la política económica y dar norte a la acción de todas las instituciones públicas. Pero para todo ello, el marco legal aún es insuficiente, pues en contrasentido de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, hoy en día hay una gran cantidad de contenidos y omisiones en nuestro marco legal que permiten, sustentan e incentivan la pervivencia de la desigualdad y de la discriminación en México. Necesitamos todavía un gran número de reformas legales de la igualdad, que supone poder tener una ley general de la igualdad y la no discriminación y acabar con la discriminación legal que hoy existe en México por la diferencia que existe entre el contenido y la protección que da la ley federal y las 21 leyes estatales, además de la inexistencia de 11 leyes en las entidades federativas. Una reforma que homologue y que disminuya las brechas que existen en el ejercicio de este derecho. Una reforma que supone el reconocimiento también de la población afrodescendiente, de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, de la perspectiva, una perspectiva integral de las personas adultas mayores, la plena inclusión en la Ley General de Educación y la Ley Federal del Trabajo de las personas con discapacidad, de la población indígena, una reforma al estatus del matrimonio y de familia, una reforma a los códigos civiles, a los códigos penales, una reforma a la tutela de las personas con discapacidad y una larga y profunda lista de importantes cambios legislativos. Una reforma que pueda completar la perspectiva de igualdad que hoy plantea ya como obligación, pero como un horizonte incompleto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Vivir en igualdad es una utopía posible, que es la que plantearon los padres de la patria, los próceres revolucionarios y el régimen democrático de derechos que hemos ido definiendo poco a poco. Requiere valentía, generosidad personal y política, visión de Estado, capacidad de comprensión, creatividad ilimitada. Requiere combatir los sistemas de privilegios que perviven desde los espacios privados hasta la totalidad de los espacios públicos y confrontar la desigualdad y el conjunto de desigualdades que tanto dividen y discriminan. Requiere que cada uno nos hagamos cargo de que al país le conviene la igualdad más que la desigualdad, que al país le convienen los derechos más que los privilegios y que para ello necesitamos hacernos cargo cada uno y cada una y cada institución pública y privada de la parte que nos toca en el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora me toca presentar al maestro Jesús Eduardo Toledano Landero. Es licenciado en Sistemas Computarizados e Informática por parte de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad de Phoenix, Arizona. Desde 1986 se ha dedicado al activismo social en pro de los derechos de las personas con discapacidad, destacando su participación dentro de diversos organismos nacionales e internacionales, tanto como miembro o como fundador. El maestro Toledano es especialista en el desarrollo de legislación y políticas públicas sobre discapacidad, discriminación, personas migrantes y adultas mayores y sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente es el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADI. Bienvenido.
Gracias por me sumo a las palabras de don Ricardo por este espacio que es muy importante para fortalecer lo que hemos venido trabajando en México ya desde hace muchos años y que es parte de la vida de muchos de los aquí presentes y muchos de los no presentes también que han estado en este proceso contra la discriminación en México. Agradecerle a Ricardo Bucio también la oportunidad de participar en esta celebración, en esta conmemoración de su aniversario de la ley. Saludar a don Javier Hernández, representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y felicitar a Jaime por esas palabras que en un principio nos compartió de la discriminación. Y yo más que preparo mis cosas para esta mañana, porque tienes algunas reflexiones, en el mismo sentido que Jaime lo ha hecho, en que toda esta lucha y esta ley representa años de reclamos, de ese espíritu de gente en donde con el impulso del Tíbet por ejemplo ya logramos que esta ley fuese una realidad en años. Y para llegar ese día, recuerdo, pasamos meses trabajando en una aspiración que parecía prácticamente imposible, pensar que se pudiera legislar sobre la discriminación en el país y que ese fuese uno de los primeros pasos fuertes para lograr algo que todavía hoy en día me preguntaba anoche, avances y pendientes. Yo creo que avances hemos tenido, todavía una larga y profunda agenda que tenemos que construir, como bien decía Ricardo, por los derechos de todos, por la igualdad y por la no discriminación. Sin duda, la construcción de la ley y su promulgación fue un parteaguas en donde, yo hoy quiero certificar que a ese barco nos subió un gallardo, y bueno, así que nos acompañó y fue parte de esa gran misión. Nos subió en ese barco de poder decir si podemos construir un marco jurídico, si podemos tener bases legales con las cuales podamos defendernos. Y yo creo que el gran pendiente que hoy tenemos todo el día es que requerimos aún hacer un gran trabajo de conciencia en el país sobre los que representan los derechos no solamente de los más vulnerables, los derechos de todos. Todos, sin duda, y lo podemos percibir en la vida cotidiana, a veces sin percibirlo somos objeto de un acto de discriminación y eso es lamentable. Hay datos importantes que ha desarrollado con la PRED en estos últimos años y parecería que la ley iba a ser un gran instrumento que nos pudiese ayudar a rebasar todas esas vicisitudes de la gente en su vida cotidiana. Yo creo que uno de los grandes pendientes es que podamos hacer de la legislación no solamente un instrumento que se conozca, sino un instrumento que efectivamente pueda combatir las actitudes de discriminación en el país. Cuando nos sumamos con Gilberto en la construcción de la ley, que participaron decenas de organizaciones civiles a las que hay que reconocer su trabajo, de todos los ámbitos, de los adultos mayores, de las personas indígenas, de los grupos de diversidad sexual, en fin, con gran ilusión yo creo que pensamos que este es un parteaguas importante para poderlos incluir en la vida y al desarrollo del país. Sin embargo, yo creo que lo que hoy se significa más importante de la ley es que no solamente tenemos una institución como CONACLED, que hoy dirige Ricardo afinadamente, sino que, ya hay todo un recorrido que nos va a servir precisamente para saber qué tenemos que elegir. Sin duda, los pasos importantes son darse las reformas pendientes de las condiciones de los tratados de derechos humanos. Y voy más allá. Yo creo que tenemos que entrar también a la reflexión nacional de que no solamente los instrumentos de discriminación deben estar señalados
muchísimos, o cuando se legisla, deben tener también sus dientes para que podamos hacer que los derechos sean efectivos. Hoy en día, y lo decía en su discurso, la reforma de la Ley del Trabajo, por ejemplo, yo tengo un gran pendiente con los grupos vulnerables, con las mujeres, con la infancia, con las personas con discapacidad. Se hizo un gran esfuerzo para la reforma de la Ley del Trabajo, pero no es suficiente decir que no hay que discriminar o que está prohibida la discriminación. Requerimos mecanismos para que esas actitudes no sigan ocurriendo en la vida real, que eso es lo que finalmente le interesa a los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para que nos integremos al pleno desarrollo, a que no se nos discrimine del transporte, de servicios adecuados de salud, de educación, etcétera? Yo creo que en eso se significa hoy este día, en que esta ley ha puesto los pilares de estos 10 años, hay un gran esfuerzo atrás de ello. Recuerdo la primera junta de gobierno, aquí mi compañera, si me voy a no dejar a mentir, fue en los primeros meses quizás no saber hacia dónde ir en la definición del Programa Nacional de Discriminación. Y todo eso se ha superado. Hoy hay importantes definiciones en CONAPRED, hay que fortalecerlas, hay que pensar en que la discriminación sí es un gran reto para el país, pero que podemos combatir y combatirlo a favor de miles de mexicanos que lo requieren. Una última reflexión es el importante papel que juega la sociedad civil. Yo creo que el hecho de tener hoy esta ley, gracias al impulso de don Gilberto, y no solamente de esta ley, sino de la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, pues es producto también de esa participación social que no se debe perder en la hechura y en la construcción de las reformas legislativas. Yo con esto quisiera remarcarlo, porque quizás es el más importante que tenemos para dar ese siguiente paso, saber hacia dónde podemos construir mejores mecanismos para combatir la discriminación que nos sean útiles a todos los mexicanos. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar a nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña. Es una política feminista de izquierda. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Su militancia para el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas y los niños le permite destacarse como una influyente legisladora. Además, de manera particular, se ha caracterizado por ser una fehaciente promotora de los derechos políticos de las mujeres, de tal forma que ha impulsado, con otras compañeras de su partido, la paridad en el estatuto del PRD y participa en redes como Mujeres en Plural, el Movimiento Mujeres 2%, Más Mujeres al Poder. Formó parte del Consejo del Observatorio Ciudadano de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Actualmente es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este evento que nos recuerda los 10 años de una ley que hoy está en proceso de sufrir algunas reformas para su mejor funcionamiento, para garantizar que CONAPRED pueda tener más condiciones de un trabajo con mayor eficiencia. Y la buena noticia es que esta minuta que surge del Senado de la República ya fue revisada por la Cámara de Diputados y el dictamen está, seguramente será de los primeros dictámenes que se aprueben en septiembre próximo. De tal forma que al estar siendo publicadas estas reformas en el Diario Oficial de la Federación, antes de que termine el año tendremos una reforma muy importante que además ha sido impulsada por CONAPRED. De tal forma que cumplimos con esa responsabilidad, Ricardo, que nos encomendaste, porque para eso estamos aquí. Para garantizar, reflexionar incluso en este nuevo proyecto que nos ha propuesto Ricardo respecto de una ley general que tenga mucho más amplitud en
esta lucha, esta pugna que estamos dando en el país. No debiera ser una lucha, pero así es. Hay que remover estructuras sociales que siguen perpetuando la discriminación por diversas condiciones. Yo creo que ciertamente, como aquí nos lo acaba de mencionar Jesús Toledano, no hay manera de que el país pueda avanzar, pueda tener un desarrollo, si se sigue manteniendo distintas formas de discriminación que laceran, violentan de manera flagrante los derechos humanos de las personas. Y además contravienen la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado. Entonces hay una contradicción respecto de lo que debemos seguir enfatizando, es decir, el fortalecimiento, no solamente el respeto, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y yo creo que en ese aspecto es importante recordar a Alejandro Barata, ha desarrollado, por cierto, Luigi Ferrajoli lo retoma y hace toda una exposición importantísima, sin desperdicio, respecto de el ámbito jurídico, cómo las leyes, en vez de estar buscando que los países, que los seres humanos se desarrollen, se convierten en los instrumentos para seguir perpetuando estas discriminaciones. Y él nos recordaba, el mundo no va a cambiar mientras que sigan excluidos, sigan discriminados los hombres, o más bien que el poder siga estando en los hombres, pero no cualquier hombre, sino los hombres adultos. Entonces ya estamos frente a una discriminación. Hombres adultos, pero no cualquier hombre adulto, sino además tiene que ser blanco, es decir, están todos los demás que no sean blancos discriminados, y por supuesto también propietario. Entonces, yo creo que de construir esa inercia del poder en el mundo, efectivamente es uno de los grandes cometidos que tiene CONAPRED a partir del fundamento que le da la ley. Trabajaremos esta ley de igualdad, suena muy interesante, pero junto con eso, y Javier seguramente nos lo va a recordar, México tiene muchos pendientes para garantizar con contundencia la resolución, la erradicación, es decir, desde la raíz, de las distintas formas de discriminación que mantienen en una situación verdaderamente lamentable al país. Los datos que maneja CONAPRED, que nos ilustra en este diagnóstico que retoma de las cifras de INEGI y que nos la presenta, son insumos indispensables de todas las reformas que nosotros hacemos. También deberían ser insumos indispensables para la definición de las acciones públicas en los tres órdenes de gobierno, para que ciertamente empecemos a trabajar en esta deconstrucción del estado de cosas que mantiene en una altísima discriminación a las personas por su condición de edad, tanto a las personas menores de 18 años de edad, que no se les reconoce su ciudadanía, que no se les reconoce derechos importantes como son los derechos de participación, tener opinión en los asuntos de su incumbencia. La democracia se construye desde las familias, desde las redes sociales, desde las comunidades. Por eso, ese es un pendiente muy importante en el que tenemos que trabajar desde el Congreso de la Unión, pero también la discriminación por condición de edad hacia arriba, hacia las personas adultas mayores, que cada vez en esta franja de edad que crece, en donde el nivel de vida es más alto, tiene que haber mucho más empatía, no solamente simpatía, empatía respecto de la gran sabiduría de la importancia para una sociedad de las personas adultas mayores. Las personas que son discriminadas por su origen étnico. Efectivamente, en la trata de personas encontramos que las personas más vulnerables son las personas más pobres, las personas que por su color de piel, por su situación económica, por su situación cultural, son presas que sufren mayor vulnerabilidad y mayor riesgo, junto con las personas menores de 18 años de edad, para ser, por desgracia, cooptadas por las distintas redes en las distintas formas de trata. Ese es un tema también trascendental en el que en Senado de la República estamos trabajando. Obviamente, que yo quiero mencionar
que además, como lo sabe perfectamente bien Jaime, estamos trabajando, hemos presentado una ley que fortalece a CONAPRED, que va dirigida a fortalecer a CONAPRED, en el sentido de otorgarles derechos iguales a las personas que hoy sufren discriminación por su orientación sexual, por su preferencia sexual o por su identidad de género. Es una ley vanguardista, importante, construida desde las organizaciones no gubernamentales, por expertos y expertas, y pronto estaremos trabajando en comisiones esta iniciativa, que espero también sea aprobada por los grupos parlamentarios para que fortalezca el CONAPRED. Es decir, hay una gran cantidad de acciones que tenemos que realizar para garantizar que la discriminación, como está planteada en su sanción, en su prohibición desde la Constitución, ciertamente forme parte de la vida cotidiana de las personas. Por eso, la conmemoración de estos 10 años de esta ley, que nos recuerda el trabajo impulsado por Gilberto Rincón Gallardo, con el que trabajamos desde la izquierda, desde los distintos partidos, que junto con él estuvimos cerca de este gran esfuerzo, la persecución de la utopía para construir un mundo mejor. Obviamente él fue el artífice por su gran expertise política, que dentro del gran espectro de la política la dedicó a esa parte. Y yo quiero saludar de manera afectuosa a Cintia Pavón, que fue además su compañera, su esposa, su aliada, su cómplice, siempre junto a él en acompañarlo en todas estas grandes hazañas que hoy extrañamos de Gilberto. Saludo también al senador por el estado de Morelos, Fidel de Médicis, que nos acompañó. Gracias, Fidel. ¿Quién viene acá? Acompáñanos acá, por favor. Haznos el honor de venir. Por favor, mantén una silla. Para que Fidel se venga para acá. Bueno, Fidel, te vamos a dar una gran encomienda. En Morelos están discutiendo una ley para constituir justamente un consejo estatal contra la discriminación. O sea, que a propósito de los estados de la República que faltan todavía de tener su ley, entonces yo aprovecho el momento político para decirle a Fidel que ojalá que sus buenos propósitos incluyan para que el Congreso del Estado no pichicatee y nos constituya esta comisión estatal contra la discriminación a partir de la aprobación de la ley que está en discusión en el Congreso local. Es una de las entidades que falta. Entonces, así vamos a tomar, Ricardo, uno por uno, de los estados que faltan. Entonces, yo creo que las cuestiones, toda esta agenda se tiene que concretar en voluntades políticas. Sí, soy una aprovechada. Ya está murmurando allá atrás. Pero yo sé que Fidel lo va a hacer, porque lo conozco perfectamente bien. Es un senador muy trabajador, muy comprometido, trabaja con un gran ahínco y con una gran responsabilidad. Dice que él puede ser un buen motor para que el Congreso del Estado de Morelos y para que el gobernador de la entidad dedique recursos contra la discriminación en todas sus expresiones, de todas las condiciones en el estado de Morelos. Bueno, entonces yo termino mencionando que además es muy importante este evento porque también se inscribe en el segundo aniversario de la gran reforma que sufrió nuestra Constitución, que reformó 11 artículos de nuestra Constitución y se conoce como la reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma ciertamente nos determina una agenda en donde solamente hemos trabajado algunas iniciativas, faltan otras. El cumplimiento del bloque, el cumplimiento para hacer esta armonía, garantizar esta armonía con el bloque de constitucionalidad, bajo el principio pro persona, por supuesto que nos demanda seguir trabajando en garantizar el respeto irrestricto de todo lo que conlleva sobre materias relacionadas con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Tenemos pendiente revisar la ley federal
de Justicia para Adolescentes Infractores, que es que violenta el artículo 18 constitucional. Entonces también tenemos que trabajar para que los adolescentes, los niños y niñas que no están en las redes de educación puedan ser regular del Estado. Tenemos que garantizar que no estén en las calles, que no estén siendo presa fácil de la acotación de las delincuencias organizadas, la delincuencia común. Es decir, necesitamos resolver como país y desde el Senado de la República atender ese 37% de la población que hoy nos demandan las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que siempre están presionándonos para que cumplamos con nuestra responsabilidad y que ciertamente están cada uno de los aspectos de discriminación están planteados en todos los insumos que hace CONAPRE. Entonces, es un día hoy de una gran relevancia, como puede verse, y yo quiero destacarlo de manera preponderante, hay una interrelación de todos los derechos humanos, hay una interdependencia de todos los derechos humanos. Y entender la discriminación de otra manera, no como el que tengo que aceptar al otro que es diferente a mí por X o Z razón, porque es políticamente correcto, o el otro aspecto de aceptarlo porque me da lástima, me parece que eso no puede ser. Al contrario, como nos lo ha planteado CONAPRED en todos sus insumos, en todos sus artículos, en todo lo que realiza, hay que configurar la tolerancia, la aceptación del diferente, de la diferente, a partir de que forma parte esa diferencia de un estadio de armonía en donde cada pieza en la humanidad es parte indispensable, porque así es, simplemente porque así es la humanidad. Y entonces, hoy conviene rescatar el concepto de que trabajemos para que los derechos humanos sean respetados, garantizados, se puedan ejercer sin cortapisas, a partir también de esta concepción que surge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que somos una familia humana. No somos distintos, somos una familia humana. Entonces, como tal, tenemos que integrarnos con toda esta diversidad y con toda esta pluralidad. Y construir ese mundo efectivamente nos lleva a perseguir la utopía, a perseguirla como lo que todavía no es. Agradezco la presencia de Adson Sutton de UNICEF, ahí está Juan Martín Terredín, Navarrete de Mujeres, que todos expresan, por favor, también Rosita, que además tiene en su haber conducido como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jueza, la sentencia que por supuesto no debe de ninguna manera orgullecernos, pero que se ha convertido, además de esa sentencia, de ser una sentencia cuando el Estado parte, me refiero a la del campo algodonero, se ha convertido en una agenda de los pendientes y que tenemos que trabajar y para que ciertamente eso forme parte de la historia terrible de México que ya no deberíamos seguir viviendo. Agradezco a todos ustedes su participación. Bienvenida a todos. Gracias, senadora. Queremos agradecer y saludar la presencia de Lice Rincón Gallardo, quien es hija de don Alberto Rincón Gallardo, Gilberto Rincón Gallardo, y además es la directora del primer instituto municipal contra la discriminación en la ciudad de Querétaro. Bienvenida. Javier Hernández, mil disculpas. Te salté en el orden. Mi discriminación de género internalizada me gritó las mujeres primero. Mil disculpas. Javier Hernández Valencia. El señor Hernández Valencia es de nacionalidad peruana, es graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de su país,
y estudió la maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con una amplia formación en Derechos Humanos y Operaciones de Mantenimiento de la Paz adquirida en numerosos cursos, seminarios, conferencias de nivel nacional e internacional. A lo largo de sus 18 años de carrera, laborando para la Organización de las Naciones Unidas, le fueron confiadas las siguientes responsabilidades. Director adjunto de la División de Asuntos Civiles de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití. Director adjunto del Área de Derechos Humanos y Justicia de la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala y asesor jurídico de la misma. Actualmente es el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido. Hay una parte formal que probablemente en honor del presidio y la calidad de los asistentes debo recorrer, pero quiero permitirme, porque la confianza y el cariño de muchos de ustedes me han expresado siempre, retomar algunas de las ideas que quedan flotando en el aire como reflexión a partir de las intervenciones que me han precedido. En la parte formal debo decir que yo creo que es central que sigamos marcando la pauta de las celebraciones, de los efemérides, de lo avanzado del décimo aniversario de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, del segundo aniversario de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos, porque creo que necesitamos darnos fuerza, creo que necesitamos todavía contarnos, reconocernos, volver a contarnos, contar quiénes faltan, y Filiberto es una ausencia, pero contar quiénes se han sumado, quiénes se ven interesados, entusiasmados, inclusive propedidos a tomar liderazgo. Y es allí donde yo me siento profundamente gratificado de ver que hay en México esta masa crítica, esta calidad y cantidad de personas que han hecho del tema de la defensa de derechos humanos un norte profesional y un norte de vida. Obviamente en el tema de discriminación, y la senadora de la Peña, Secretaría Angélica, lo decía de una manera que yo me sentí muy avergonzado o halagado, ¿no? Decía, Javier seguramente nos lo va a recordar, me sentía como la mosca en la sopa. Pero es la descripción de mi puesto, yo debo poder decir en confianza donde todavía se ha perdido el paso, donde todavía podríamos desorientarnos. Y quiero decir lo básico, es que en el tema de discriminación, el tema de género sigue siendo el pilar fundamental y lo seguirá siendo mientras la sociedad patriarcal se reproduzca de una manera incontestable. Y no quiero entrar aquí en el largo e histórico debate del feminismo, pero quiero insistir en que todavía allí, hay mucho pan por rebanar y mucho camino por recorrer. Y entonces, ¿cómo abordar y abrazar la agenda que la institucionalización de CONAPRED a través de la Ley Federal también nos pone frente a los ojos? La agenda de la visibilización de los grupos vulnerables, la agenda de la especialización de las políticas públicas en favor de ellos, la agenda de las negritudes, de los grupos LGBTTI, de los migrantes, de la discapacidad, de la niñez, de los adultos mayores. ¿Cómo abordarlas cuando también en la agenda de género debemos acelerar y retomar el paso? ¿Y cómo abordarlos cuando además de esto, que parecen problemas de la modernidad, tenemos el lunar de origen de la construcción de nuestras sociedades en América Latina, que es la construcción del despojo y su institucionalización en
sí, la marginación de los pueblos indígenas. Para mí sigue siendo la vuelta al origen, volver a beber de ese pozo en el cual sí, ser mujer, pero también ser indígena, en países como el mío, como el de ustedes, da el más alto porcentaje posible de enfermedad, de muerte temprana, de embarazos no deseados, de falta de acceso a la educación, etcétera, etcétera. Todos sabemos que en las familias rurales, las primeras que dejan de ir a la escuela cuando hay contracción económica son las niñas. Entonces, ¿cómo tener la agenda del siglo XX y del siglo XXI resolviendo los pendientes del siglo XVI? Y eso supone un debate muy sincero, no solo en las actitudes de la cotidianidad, en nuestros comportamientos, en mucho de lo que Jaime ponía de relieve en su presentación, en cómo basta que tengamos un peldaño, un pequeño montículo, un escalón para sentirnos encima de otro y para ejercer ese poder de manera vertical. Y entonces, y es aquí donde obviamente no todo es confusión, sino que sí hay por dónde avanzar, es aquí donde el tema de derechos humanos deja de ser un tema ético-moral, y por lo menos para mí desde hace años dejó de ser un tema ético-moral y devino un tema programático. Es decir, ¿cómo es que hacemos de los derechos humanos no un horizonte moral para el siglo XXV y mientras tanto vivir la miseria de la discriminación, de la postergación, de la violación de los derechos humanos, sino pasar de esto que es casi la gran pascua de una narrativa dominante en los derechos humanos, donde obviamente los derechos humanos de ninguna manera, por lo menos más en México que en otros lugares, ha delimitado pues, las fronteras, los puntos cardinales del debate público, ¿no? Ya es claramente inviable que desde el funcionariado o inclusive desde la tribuna política cualquiera ose hacer un discurso claramente de construcción de la discriminación, de asentamiento de las diferencias, de negación de los derechos humanos. Eso ya no es en México, creo yo, o por lo menos a nivel de los poderes de la Federación, viable. Sin embargo, hay grandes áreas del planeta en el que ese todavía sigue siendo un debate vital, en el que las mujeres no heredan, no registran propiedad de tierras. Hay países en los que las mujeres no conducen autos, ¿no? Entonces, vuelvo a México. Creo que una de las cosas sobre las que tenemos que volver para evitar esta potencial desmoralización en la que la agenda central, fundamental del género parece sobrepoblarse de las otras agendas de los grupos vulnerables, en algunos casos inclusive de los grupos bajo ataque, como en el caso de las poblaciones de diversidad sexual, y esa agenda de la gran fractura de nuestras sociedades originarias. ¿Cómo reordenar toda esa agenda? Y miren, y no es porque yo tenga la varita mágica o la bola de cristal de nada, pero ese debate se está dando. Se está dando ahora y los elementos, yo diría hasta científicos de ese debate, están ya en la disponibilidad de todos. Y ese debate es el de la brecha de desigualdad. Está allí. El último trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre América Latina, Informe de Desarrollo Humano Mundial, tiene un título, y es un título motivador, se llama La Emergencia del Sur, y busca por las cifras, de alguna manera muestra que en la lucha contra la pobreza, en
lo que era el sur, los países subdesarrollados, se ha avanzado. Hay millones de personas que han salido de la pobreza. No significa inmediatamente que hayan entrado a las clases medias. Hay todavía ahí un espacio de vulnerabilidad propia de esta temporal salida de la pobreza. Y que entonces hay ahora dinamismos económicos muy poderosos que no vienen de los centros habituales del sistema mundo, la emergencia del sur. Y obviamente cuando pensamos en eso a escala latinoamericana, inmediatamente pensamos obviamente en estas economías de crecimiento de doble dígito, ciertamente Chile, Cuba, Brasil, tal vez Perú de la última década, y nos autosatisfacemos de, y obviamente pues un México que aunque sus cifras no son de esa performance, sin embargo su pertenencia a los clubes de élite del mundo desarrollado, la OCDE, hablan de, y obviamente inclusión en los BRICS, hablan de esto, sí, de una cierta realidad de esa emergencia del sur. Y sin embargo, bajo un análisis más detallado, resulta que el 90% de esos comillas pobres que salieron de la pobreza vienen de China. Si uno saca China de la ecuación, la performance no es tan brillante, es más bien mediocre. Y si uno en el contexto latinoamericano saca a Brasil de la ecuación, el panorama es de una pinchada. No estamos tan bien como las flamantes cifras parecen sugerir. Y entonces, y esto además se ve en índice por índice, en el índice fundamental, que es el de la distribución de la riqueza. ¿Cuánto es el porcentaje de acceso a la riqueza que produce cada nación que tienen los asalariados con respecto al que tienen los propietarios de los medios de producción? Y el ejemplo de ese Brasil más inclusivo, más abierto a lo social, sacando a cientos, si no millones de personas de la pobreza, es que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno Brasilero ha pasado de más del 50% hace 25 años a menos del 50% actualmente. Es decir, se ha perdido, como se diría más coloquialmente, la tajada de la torta, y se sigue perdiendo. México en esto es un ejemplo no de caída, pero sí de comienzo, ya en un punto bajo. La participación del trabajo en el PBI mexicano hace 25 años era del 33%. Ahora también bajó, es del 32%, pero pues todos dirán, ah, bajó menos que Brasil. Pues que Brasil estaba en el 50 y pico y ahora está en el 40 y pico. El proceso es general. Se ve también en los países desarrollados. Los trabajadores acceden cada vez a menos porcentaje de la riqueza que se genera. Y ese es el mundo en el que vamos. Ese es el tren en el que estamos. Y entonces, y aquí termino, creo que hay que empezar a enlazar nuestra reflexión sobre las discriminaciones, ¿no?, con no solo la reflexión, sino la lucha contra la marginación que viene no solo de la discriminación, sino también de la brecha de desigualdad. Es esa desigualdad cotidiana, la desigualdad del pan en la mesa, la que hace estructural, insalvable, convierte en una fosa las desigualdades de la discriminación. Yo termino nada más saludando el esfuerzo que ustedes han hecho como sociedad, como autoridades, como instituciones, por relevar estos debates
buscarles entradas, aspectos, soluciones. Obviamente la marca País de México es la institucionalidad, es la construcción de instituciones, pero creo que estamos llegando al punto en el que todos sabemos ya que tenemos que hacer un nuevo esfuerzo por llenar de sociedad estos debates, estos procesos, hacerlos sostenibles y apuntar más globalmente y empezar a sacar a México de este debate circular, más bien concéntrico, en el que el resto de América Latina parece haberse embarcado. Creo que México está en la mejor de las posiciones para ser un líder global en este debate, una economía que se precia de tener ese bono demográfico, ¿no? Pero que va a tener, después del bono demográfico, ¿no?, un enorme déficit en atender poblaciones de adultos mayores, poblaciones de jóvenes que hoy se los tilda de minis, ¿no? Habilidades, recursos que no estamos poniendo hoy día en el juego social. Yo los aliento a que ese sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo que se comparta con Naciones Unidas, que sea un trabajo que enriquezca el diálogo con los órganos de los tratados, el Consejo de los Derechos Humanos, los relatores, que sea parte de eso que siempre hemos visto y esperado de México, ¿no? Una punta de lanza en el trabajo mundial de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Y como no queremos dejar pasar la oportunidad, le pedimos al senador del Estado de Morelos unas palabras. Por favor, licenciado Fidel de Méndez Hidalgo, bienvenido. Muchísimas gracias. Agradecerle a la compañera Félix de la Peña la oportunidad de invitarme a este evento tan trascendente para la vida nacional. En México, sin duda que hoy padecemos la discriminación de manera dura. Hoy platicaba el compañero Javier Hernández del tema de la pobreza. El derecho a la alimentación en México está negado para más de 30 millones de compatriotas. Es un asunto que tenemos que resolver pronto. Acabamos de hacer una visita a dos países sudamericanos, Brasil y Chile, y me llamó mucho la atención el tema de Brasil, que efectivamente su lucha contra la pobreza y contra los hambrientos es ejemplar. Sinceramente yo quedé impresionado de ver cómo el gobierno brasileño, tanto el presidente Lula como la presidenta Dilma, están empecinados en que absolutamente el 100% de los brasileños tengan acceso a la alimentación. Y creo que es un ejemplo que se tiene que tomar en México y en muchos países del mundo que hoy discriminan a sus ciudadanos al impedirles el derecho a la alimentación. En Chile visité el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y me quedé impresionado del ímpetu, del deseo libertario, del deseo de acabar con la discriminación del pueblo chileno que vivió durante toda la dictadura de Pinochet. Y es impresionante ver cómo fue ese pueblo para liberarse de esa situación dramática de discriminación y de violación sistemática de derechos humanos. Y bueno, aquí en el Senado de la República, yo lo apuntaba bien la compañera senadora Angélica de la Peña, orgullosamente nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, estamos haciendo esfuerzos, nos convoca todos los días para que nos sumemos a estas tareas y recogemos el llamado que nos hace para que en Morelos establezcamos también esta comisión en contra de la discriminación. Y estoy convencido de que en un corto plazo lograremos y invitaremos a todos ustedes y por supuesto a la presidenta para que sea testigo
de que Morelos, los derechos humanos, estamos luchando para que estén bien salvaguardados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Los avances en los derechos humanos en nuestro país, como se ha señalado, son considerables. El trabajo de muchas personas se ha visto reflejado en las leyes de avanzada, como la que está impulsando la senadora de la Peña. Sin embargo, aún falta, entre muchas cosas, aterrizar la consideración de que la discriminación es el principal promotor de la violencia en nuestro país. Incidir en que las familias mexicanas acompañen al trabajo de las instituciones y que se hagan responsables de la tarea que nos toca desde la cotidiana. Respetar a los otros, respetar lo diferente, informarnos para formar y destacar, como ya lo dijo la senadora, que tenemos que reconocer que somos una familia humana, una sola familia. La solución no vendrá del Estado, será la sociedad civil en su conjunto quienes logremos el avance. Muchas gracias por el foro, gracias por estar aquí, bien, buenas noches, buenos días. Yo sí me balconé. Gracias, buenos días. Ahora después tenemos ahora.